Como muchos saben, el plagio en el cine no es nada nuevo. Cada vez que sale una película de Hollywood de gran calidad y con una gran popularidad, llegan los inevitables plagios. Películas que se preocupan más por aprovechar el éxito que tienen las películas más grandes para ganar dinero. Y eso es precisamente lo que veremos hoy, un plagio de una película. Pero no es cualquier película, es un filme que fue increíblemente influyente en muchos directores en la historia del cine. Es una película que revolucionó los efectos especiales en el cine. Estoy hablando de King Kong, una de las películas más amadas de todos los tiempos. Pero cada vez que aparece una gran película, los plagios se avecinan. King Kong tuvo muchos plagios alrededor de la historia, unos buenos, como el gran gorila Joe. Otros malos, como Queen Kong y Ape. Pero esta vez veremos a una película que es algo buena. Este plagio viene a nosotros desde Hong Kong, y su nombre es, El Grandioso Hombre de Pekín. También llamada, Goliatón, en Estados Unidos en su estreno original. La trama de la película es la siguiente. Una expedición se dirige al Himalaya para encontrar al Hombre de Pekín, un monstruo gigante parecido a un simio que destruye todo a su paso. Con él vive una joven rubia que se convirtió en una salvaje después de que su avión se estrellara cuando ella era niña. Después de ser descubierto, el monstruo es llevado a Hong Kong para ser exhibido en un show, pero la bestia se logra escapar, y comienza a destruir todo a su paso. En mi opinión, este filme es probablemente uno de los mejores plagios de King Kong hasta la fecha. Pues logra ser bueno en todos los aspectos que importan en una película como esta. Sus efectos especiales son geniales, lo que esperarías del cine asiático. Pero no solo eso, pues la película también tiene buenos personajes que te importan a lo largo de la película, y que no quieres ver que les pase nada malo. El único personaje detestable es el villano, como debe de ser. La película es básicamente un remake asiático de King Kong, pero la diferencia es que este filme es mucho más cutre y bizarro. Tiene escenas mucho más violentas que la mayoría de las versiones de King Kong. Debo mencionar que la película tiene un gran final. En conclusión, recomiendo altamente la película, es muy divertida. Es todo lo bueno que podría tener una película de monstruos del género. Pero no me creas a mí, créele a Roger Ebert. El mejor crítico de cine de la historia, quien le dio a esta película 3 estrellas sobre 4. De hecho, el director de cine Quentin Tarantino, distribuyó la película en su compañía, Rolling Thunder. Sí, Tarantino tenía una compañía en la que distribuía algunas de sus películas favoritas, esto era a finales de los años 90, cuando Tarantino era una gran sensación. Tarantino's Rolling Thunder Video Collection. Don't miss out on the action. Pero bueno, eso sería todo en cuanto a este filme. Dale like, comenta y suscríbete para más reseñas a películas de explotación y de culto. Sin más que agregar, me despido. Monster Vision brings you a special on oversized apes, reptiles, birds, and other beasties we can't put a label on. So sit back or stand if you prefer for 5 movies starring some extra large actors, none of whom are called Orson Welles, as TNT's Monster Vision presents Clash of the Titans Creature Feature.